Portales 22 kilómetros. Ahora vamos a ir al lago Lector y al lago Portales, vamos acá cerca a probar unos señuelitos. Sabemos claramente que estamos fuera de temporada, pero lo que vamos a hacer es probar los señuelitos que estamos haciendo, el que hicimos con la palerita, el spinner monstruoso y uno nuevo que hice con corcho, que tuve un problema con la grabación ahí, así que a ver si puedo rescatar algunos trozos de cómo lo hice. Si no voy a poder, voy a tener que hacerlo de vuelta, ya, con otro corcho y todo eso, pero hacia allá vamos. Vamos a hacer solamente esa prueba y lo devolvemos a casa, amigos míos. Este camino que estamos haciendo ahora es el que lleva hacia el Puente Dún, pero hicieron una carretera nueva que está hacia el otro lado del cerro, que ahí pasan los camiones directamente, no entran por la ciudad, para que ustedes vayan conociendo un poco. Prohibido botar basura, pero parece que la gente no entiende mucho los carteles ni nada por el estilo. En todas partes yo creo que pasa lo mismo, pero bueno. Vamos a ir, yo creo que en bicicleta, aproximadamente 5 minutos más y estamos llegando a la zona de pesca donde está los álamos. Ahí en la vuelta vamos a introducirnos en un remanso que hay ahí, vamos a ver cómo se encuentra, para probar los señuelitos y listo, y los venimos, ¿ok? Hola, ¿cómo estamos? Venga, mi viejo, vamos. Hola. Qué precioso eres tú, ¿ah? Venga. ¿Cómo estás? Venga, venga, venga. Venga por acá. ¿Cómo estás? Hola, viejo. ¿Cómo están los dos? No, qué lindo están. Mira este otro. Ahí nomás. Oh, mira el que viene ahí. Hola, mi tata. Vamos, ven. ¿Cómo estás? Ay, viejo, le falta una piernecita, mi amigo. ¿Cómo estás? Están todos los amigos. Mira, ahí viene otro más. ¿Cómo están los muchachos? Estos me acompañan a la pesca cuando ando por acá, ¿por cierto? ¿Cierto, pelusón? Vamos. Vamos. Hola, viejo. ¿Cómo estáis? Ven. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola. No, si no pasó nada. Venga, vamos, vamos, vamos todos. Vamos, acompáñenme. Pesca en Aysén, ¿cierto? Vamos, mis muchachos patagónicos. Vamos. ¿Qué pasa, tatita? Vamos. Hola, viejo. ¿Cómo estás? No, si me tropecé. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchacha. Vamos, vamos. Cuidado, no te hagas ruido. Mire cómo se enojan entre ellos. Ya. No se anden peleando. Ya. Cuidado. Ya los retaron también. Ya hemos llegado. Estábamos súper cerca del pueblo. ¿Cierto, amigas? ¿Cierto? Saluden a los muchachos y muchachas de pesca en Aysén. Ya. Ahora los vamos a discutir. Ah, sí. Hemos llegado al río, como les contaba, vamos a empezar a probar los señuelitos que hemos hecho. Vamos a empezar por este.
¿ya? Ustedes que me dicen. Vamos a ver si la caña hace fuerza contra corriente, si está trabajando bien este spinner, ¿ya? Solamente es prueba, no se preocupen, vamos a hacer un par de lancecitos y los vamos a retirar a hacer otros lances de otros señuelos que hemos hecho. Ahí pueden ver ustedes que empieza a trabajar al tiro el spinner, miren el puntero de la caña cómo se tuerce. Este empieza a trabajar con mayor fuerza contra corriente, así que... ¿Ya? Salmón con este spinner casero. ¿Ya, muchachones? No se olviden cómo dice el spinner, ustedes que necesiten nomás. Funciona. Esa marroncita. Pásalo acá, eso. Esta muchachona se va al lago. Estamos con el amigo Edison pescando, estamos en un bote aquí, en una laguna que se llama La Sin Nombre. Así nomás la vamos a poner. Ya, amigos míos, cuídense, un abrazo grande y seguimos pescando. ¿Qué tal, amigos de Campo Abierto? Aquí estamos nuevamente en Casa del Río, junto al río Ayipen, en la cuenca del río Tortén. En este nuevo capítulo de Martín Pescador,
quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos para la pesca con mosca que nos permitan optimizar nuestras excursiones de pesca. Quiero decirles también que para no crear falsas expectativas, no me considero un gran experto en esta entretenida práctica de pesca. Sin embargo, los últimos 4 años viviendo junto al río claramente han enriquecido mis conocimientos y puedo contarles algo de lo que he aprendido. Pienso también que en el éxito de una jornada de pesca influyen muchísimas variables que no controlamos. Yo diría que un 80-90% de las variables no las controlamos. Entonces tenemos que concentrarnos en las que sí podemos controlar para optimizar los resultados. En primer lugar, creo que es importante leer bien las aguas. Según mi experiencia, aguas que estén muy calmas, con pozos profundos o aguas que tengan mucha corriente baja, no son los mejores lugares para esta práctica. A mi parecer, las aguas con corrientes leves, aguas oxigenadas, idealmente después de una corriente empedrada donde caen a un pozo más calmo, son lugares aptos para esta práctica, porque tengo la impresión que los peces suelen esperar su alimento en estos remansos. En segundo lugar, me parece muy importante no asustar a los peces, no alterarlos, que casi no sientan tu presencia. Los ruidos, chapotear en el agua, hablar muy fuerte, crear sombra, todo esto espanta a los peces. Idealmente, la pesca en solitario consigue los mejores resultados, a mi modo de ver. Otro punto importante es la temperatura del agua. Por eso en verano al menos se recomienda pescar muy temprano o tarde cuando el agua no está tan caliente. Ahora, para la elección de los señuelos es importante observar los bichitos que hay tanto dentro del agua o en la ribera. Nuestros señuelos entonces serán los que imiten mejor a estas especies. Una vez que hemos elegido el lugar, el señuelo, y hemos lanzado nuestra mosquita al agua, la tendencia general es dejarla ir con la corriente. Sin embargo, me parece que en algunos casos, cuando el río tiene demasiadas basuritas, hojitas flotando en el agua, es bueno de pronto mover algo la línea de manera que el pez entienda que no es una basura, sino que puede ser un alimento. Si bien en el verano son efectivas pequeñas moscas secas o ninfas, a final de temporada las truchas parecen estar más hambrientas para asegurar el invierno y pueden morder anzuelos de mayor tamaño como streamer, imitaciones de pequeños peces. Bueno amigos, como este hay muchísimos consejos que nos permiten mejorar las variables que sí podemos controlar. Les deseo mucho éxito en sus excursiones de pesca y como siempre, cordialmente invitados a Casa del Río junto al río Yipén en la Araucanía chilena. Saludos y hasta pronto. Hola amigos de Pesca y Cañas, ¿cómo están? Les saluda Mauricio Valenzuela de Andes Flycast. Y en esta oportunidad les vamos a mostrar un video de la pelea de un tarpon o sábalo de gran tamaño, un tremendo oponente. Son los Big Tarpon que tenemos en el Caribe, en distintos lugares donde se pueden capturar.
como en Cuba, como en México, como en Venezuela, Los Roques. Hay abundancia de estos trofeos. Y son los peces más acróbatas, porque saltan, que existen, digamos, en la pesca en el Caribe. ¿Ya? En esta oportunidad estábamos en Cuba, estábamos pescando con una caña mosquera. Esa fue mi primera captura de estos ejemplares, de esta especie. Primera vez en mi vida, eso fue hace muchos años atrás. Primera vez en mi vida que lograba clavar uno de estos. Y me tuvo muy afligido por mucho tiempo, mucho rato, porque no supe cómo manejarlo bien, digamos. Era algo que me tenía sorprendido, sin ninguna experiencia previa en pesca de tarpón, por lo cual fue algo muy, 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 muy emocionante, eso hay que decirlo. Y me tuvo nervioso porque el guía me trataba de aconsejar, pero por ahí poco lo escuchaba. Pero lo único que yo quería era que no se me fuera. En realidad, en ese minuto uno sabe que tanta presión puede ejercer, ¿eh? Porque se puede abrir el anzuelo, o se puede cortar el dipper o el monofilamento en la punta, o fluorocarbon que jugamos en las punteras. Y la verdad que es un tremendo ponente, ¿eh? Los tiros aquí, los lanzamientos son generalmente cercanos, no son lanzamientos de mucha distancia. Da la opción de pescar con líneas de hundimiento, que hunden un poco una pesca ciega, esperar que hunda un poco la línea, y con imitaciones de peces, principalmente pelágicos, recogiendo suave, tranquilamente, hasta que pique, o bien a la vista, cuando se ven roleando cardúmenes o un par o uno solo. Se ven las colas y las aletas como las asoman, van como boqueando, avanzando, y uno se acerca lentamente, sigilosamente, para que no los vean, y se les lanza, como están siempre en movimiento, se les lanza unos 3 metros adelante, de tal modo que intersecten la mosca ya presentada, con suavidad, por supuesto, para no asustarlos, porque se asustan, y poderlo engañar. Entonces, el momento del pique es increíble también, porque el pique, una vez que toma la mosca, el pez arranca y te saca toda la línea, y prácticamente unos 100 metros de backing, que es la reserva, un multifilamento, que es la reserva que tenemos en el carrete, para darle carrera para que corra todo lo que quiera sin tener el peligro de que nos corte. Y la verdad que son carreras muy lindas, de 100 metros, como menciono, y allá, por allá lejos, recién ahí vemos cuando salta y se muestra, muy parecido a los peces espada que uno ve de repente en la pesca en alta mar, tiene algo de eso también. Entonces ahí recién empieza la pelea, hay que estar preparado, tener paciencia, tener un buen equipo sin duda, porque la pelea es a tope, o sea, los equipos 12 en este caso, las cañas mosqueras van del 1 al 15 para pescar tiburones, por decir algo, y normalmente las cañas 12 son las que ocupamos para pescar los sábalos o tarpon, estos peces prehistóricos del Caribe, que cada vez tiene más adeptos en el mundo de la pesca con mosca. En pescadores nacionales, sobre todo es como el paso a seguir después de la pesca en agua dulce, la pesca de trucha, la pesca en ríos, lagos del continente, ¿cierto? Saltarse a la pesca de mar con mosca en el Caribe es un paso que sin duda hay que hacer. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, no lo duden, porque la pesca en agua salada, así como le he mostrado en otros videos, la pesca de la isla Robinson Crusoe, los peces de mar son mucho más poderosos que los peces de agua dulce en general. Se alimentan de más proteína, se mueven más, tienen que luchar contra las corrientes, entonces son peces de musculatura mucho más desarrollada. Entonces, eso es
principalmente el atractivo de capturar un pez en el mar, ¿no? Fuera de pescarlo con mosca en esta oportunidad, es algo que es desafiante porque uno no está acostumbrado. En este caso era mi primera vez y tenerlo enganchado y que no se entregara, una vez que lo tenía al lado del bote, yo pensaba que ya estaba listo para poderlo acercar con la mano tomando la línea y nada, volví a arrancar y volví a saltar, pero como era una masa de músculo, no sé cuánto habrá pesado ese, cerca de 40 kilos sin problema, cuesta mucho palanquearlo con cañas mosqueras porque son cañas firmes, tienen poder, pero no te da mucho para tanto más, digamos, o sea, están al tope, son cañas que están al tope, al tope, al tope, pero amortiguan muy bien, protegen bien los tippets y se logran, digamos, capturar. Ahí ya lo tenemos como se aprecia en el video, ya está más cansado, ya está nadando sin menos fuerza, ya subió a la superficie, pero aún así vamos a ver que llega a la orilla el bote y nuevamente se asusta y arranca nuevamente. Entonces, así deben ser unas 5 o 6 carreras nuevamente, cada vez más cortas, porque ya empieza a generar menos fuerza estos peces, pero son de largo aliento, son muy resistentes, mucha fuerza. Así es que, bueno, esta es la pesca de los famosos tarpon o sábalo. Y por lo demás, más allá de la pesca, están de los tarpon, digo, dentro del Caribe está la opción de pescar con equipos más livianos para hacerlo también más agradable, con cañas 8, cañas 9. Está la posibilidad de pescar otras especies más pequeñas, como los bonefish, o el pez ratón, o macabí, que le llaman, que no deben superar los 2 kilos, los más grandes, con suerte. Y está la posibilidad de sacar un montón de esos en aguas mucho más bajas, caminando con zapatos de para los corales, digamos, que son zapatos como de goma por debajo y neopren para protegerse los corales, y uno va caminando, pescando a la vista en aguas bajas que no superan el metro, y se hace una pesca muy 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 entretenida como complemento a esta especie que es como los gigantes del Caribe con mosca que uno captura, ¿no? Y los bonefish o pez ratón que comento, son más frecuentes, hay más cantidad y las capturas son mayores. O sea, un día sin problema puede llegar a sacar 10, 15 bonefish y la pesca es alucinante porque si bien son máximo 2 kilos, pero arrancan a una velocidad en estos flats, en esta agua baja, que te sacan 100 metros sin problema también, siendo un pez mucho más pequeño que un tarpon, ¿eh? Entonces es sumamente atractivo. También podemos practicar la pesca variada, podemos sacar cueras, barracudas también se ven. Están los permit, que es un pez un poquito más difícil de pescar, que hay que dedicarle más tiempo, que son los permit o palometa. Son peces muy esquivos, muy desafiantes y muy cotizados también por los pescadores de todos los rincones del mundo en la jerga de pesca con mosca. Es como uno de los trofeos también para completar el famoso Grand Slam que le llaman en la pesca con mosca, que es la pesca de un tarpon, un bonefish y un permit en el mismo día. Si se logra pescar eso en el mismo día, te sacaste el Grand Slam. Y es como el concepto que tienen los norteamericanos, en general los pescadores con mosca, que buscan eso a lograrlo alguna vez en su vida. En mi caso, en este viaje en particular, pesqué bonefish, pesqué tarpon y tuve la posibilidad de pescar un permit. Lo tuve ahí, unos gigantes de unos 15 kilos, y me siguió la mosca y de inexperto la moví antes y no me la tomó. O sea, eso finalmente son las enseñanzas que uno vive y aprende en cada viaje de pesca. La oportunidad muchas veces se da una o dos en un viaje de pesca, y la aprovechaste o no, eso es un poco suerte, y también
son horas de agua que te lo va entregando la vida y los años como pescador. Y nos vemos en otro clip, en otro pequeño video demostrativo un poco de la pesca.